Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Y vamos a compartir con ustedes, pues, uno de los últimos programas de este año, de este apartado titulado Gracia Sublime. Bueno, a lo largo de este año hemos estado compartiendo de la Epístola a los Hebreos. Más concretamente, hemos tenido nuestro punto de partida, digamos nuestro texto base, en el capítulo 2 de esta Epístola, entre los versículos 1 y 4. Recordamos esas palabras que el escritor de Hebreos nos cita bajo la inspiración divina, y lo deja registrado en la revelación de Dios, la Biblia. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, aquí en estos cuatro versículos, si hiciéramos un pequeño desglose, hiciéramos un pequeño bosquejo de todo lo que ha sido la enseñanza que hemos tratado de compartir con ustedes, pues podríamos ver que aquí el escritor divinamente inspirado nos dice mucho, nos deja muchas verdades para reflexionar, muchas verdades en las que confiar y afianzar nuestra fe, muchas verdades también que nos advierten y nos retan para tener una conducta despierta, para tener una actitud de alerta en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestra vida espiritual. El escritor de Hebreos viene hablando desde el capítulo 1 de la revelación que Dios en sí mismo es, y la gracia que ha tenido para con nosotros para darnos a conocer su persona, su nombre y su propósito divino. Este libro comienza con esta declaración. El primer versículo de este libro dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Primero que nos deja claro en cuanto a la intención explicativa y a la intención de edificación de la lectura de estos versículos, lo tenemos que retomar desde lo que es el contexto ampliado de estos cuatro versículos. Si no, este capítulo 2 posiblemente carecería de sentido o,
o no entenderíamos muy bien el porqué de esta advertencia. Él viene hablando acerca de que, bueno, de que Dios, la primera, principal, única revelación, Dios aquel que tuvo a bien revelarse, si no, nunca, evidentemente, podríamos saber de él ni conocerle. No hay argumento humano, no hay acción humana que pueda llevarnos al conocimiento de nuestro Señor. No hay ni un solo hombre que pueda, desde su propia voluntad o desde su propia iniciativa, entrar en contacto con Dios, si no es porque realmente Dios tiene a bien darse a conocer. Esto es un fundamento principal del mensaje del Evangelio, del propio significado de la gracia. Dios nos dio vida, o sea, Dios despertó nuestro corazón, reveló a nuestro corazón nuestro estado pecaminoso, la necesidad de un Salvador, en ese momento cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, Él siempre inicia la acción, Él siempre es el comienzo de la revelación. Pero cuando podemos recordar las palabras que el propio apóstol Pablo a Timoteo nos deja registradas en verso 17 del primer capítulo de su primera carta, él dice al rey de los siglos. Aquí está hablando del soberano gobernante de todas las épocas, no solamente de las conocidas, de aquellas que se pueden medir con tiempo de este siglo presente o del siglo venidero, sino es el rey desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el soberano. Aquí la palabra rey nos habla de soberanía, nos habla de gobierno. Nos dice ese rey que es inmortal, o sea, que él no tiene una vida que podamos contar. Él no ha nacido, él tampoco nunca morirá. Él es el siempre existente, aquel que es invisible. Sabemos que Dios no puede ser visto, que el Dios Padre, aquel de quien el propio Hijo dijo que Él es Espíritu, y los que le adoran, los que se le acercan, lo deben de hacer en espíritu y verdad. El propio Juan nos dice en el primer capítulo de su Evangelio, en el versículo 18, dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y con esto creo que es bastante concluyente el testimonio de la palabra inspirada. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es exactamente lo mismo que nos dice en el versículo 1. En el principio era el Verbo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí claramente se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, a Dios encarnado, a la principal revelación de Dios. El Dios invisible se hizo visible en la persona del Hijo. Él dice, aquel que era el Verbo en el principio, Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues aquí lo que tenemos evidentemente claro es que aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que dio forma a los mundos, se hace visible y se nos revela en la persona del Hijo. Entonces dice que este Verbo era con Dios, o sea, estaba cara a cara con Dios. El verso 18 dice, habita en el seno del Padre, en la comunión íntima y perfecta con el Padre. No siendo una extensión de Dios, sino siendo Dios mismo. No siendo una expresión de Dios, sino siendo Dios mismo expresándose. Esto es algo fundamental, de gran valor, como digo, en estos tiempos donde estamos recordando y celebrando lo que llamamos la Navidad, aún en los grupos cristianos que tenemos la experiencia salvífica y que recordamos que el Señor nació. Y qué gran gracia para con nosotros. El anuncio es gloria en las alturas y favor en la tierra. Aquello que daría gloria al Dios infinito, a la vez sería el favor y la gracia por los pecadores humanos, por los pobres hombres temporales, condenados al infierno, si Dios no interviniera a nuestro favor. Si aquel que en el principio era con Dios no tuviera a bien manifestarse y revelarse y darnos a conocer el eterno designio del Padre. Por eso aquel que estaba cara a cara con Dios, aquel que es la expresión perfecta de Dios,
aquel que es el resplandor de su gloria, pero en el sentido de que la gloria no es Dios, la gloria refleja al glorioso Dios. La gloria enseña, irradia, muestra, revela la personalidad santa, perfecta, justa, misericordiosa, amorosa, omnipresente, omnisciente. Esa personalidad, esos atributos divinos se dan a conocer a través, evidentemente, de la gloria que Él expresa, y por esa gloria podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Pero la gloria no es Dios. Pero aquel que es el resplandor de su gloria, no está hablando de que es una expresión de su gloria, es Dios mismo con toda la gloria en sí mismo, manifestado y revelado en la segunda persona de la Trinidad, exactamente igual al Padre. Por lo tanto, vemos que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, todo aquello donde podemos ver la gloria de Dios localizada, y aún la gloria de Dios. Sabemos que a veces usamos esta expresión Shekinah, ¿sí? No es una expresión bíblica, es un término hebreo que habla de la gloria de Dios localizada que se manifestaba entre los querubines, donde Dios se presentaba para tener comunión con su pueblo en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, en el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Pero la palabra gloria en la Biblia es kavod, y el término griego es doxa, y es el equivalente a kavod en el Antiguo Testamento. Y esta gloria es evidente en la naturaleza, en la creación, donde podemos ver todo aquello que Dios por medio de su palabra ha dicho y ha hecho. Pero nada de esto nos puede revelar a Dios en una manera sobrenatural, porque únicamente la revelación sobrenatural, escritural, en la palabra, que es la Biblia, se llama Jesucristo. Es la principal revelación de la Escritura. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Él era el Hijo que estaba en el seno del Padre, que estaba viviendo, conviviendo en la eternidad con el Padre, quien es el mismo resplandor de su gloria. Todas sus acciones evidencian deidad. Todo lo que Él hace evidencia deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo a los Colosenses, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, en los textos que hemos mencionado. Por lo tanto, es la imagen misma de su sustancia. O sea, aquí la palabra imagen, iconos, nos está hablando de aquel que estaba cara a cara con Dios. De aquel que viéndole a Él estamos viendo al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Este es el Verbo que era en el principio. Este es el Verbo que era con Dios, que estaba cara a cara con Dios. Y este Verbo era Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Entonces, este es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Aquí está hablando, evidentemente, del Padre. Pero en el Hijo vemos al Padre, que es lo que estoy tratando de decirle. Y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un poco más adelante nos está diciendo en cuanto, dice, viene hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a su segunda venida, en su tiempo lo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Rey de señores. Y aquí nos dice al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio, sempiterno. Amén. Entonces, claramente podemos ver que Dios es el origen, el fundamento, la base y el principio de toda revelación. Y que la revelación de Dios está iniciada y concluida en la misma palabra de Dios. Y que la principal revelación de la palabra es Jesucristo. Y que hoy lo que podemos tener es la iluminación bajo la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta verdad y para poder realmente disfrutar de la bendita gracia que Dios ha tenido a bien otorgarnos, dándose a conocer en la persona del Hijo. Por lo tanto, este es el comienzo y nos va llevando hacia adelante en cuanto a la revelación progresiva que Dios tiene en el Antiguo Testamento, una revelación progresiva, perfecta en el sentido de Escritura, pero progresiva en el sentido de lo que Dios se va dando a conocer hasta llevarnos a la revelación definitiva y perfecta, que es Jesucristo, que es el Hijo.
por quien nos habla en estos postreros días. Postreros días que tienen que ver con los tiempos que podemos decir finales en cuanto al presente siglo. No son hoy, comenzaron el día de Pentecostés. Como el siglo venidero y la era venidera y todo lo que tiene que ver con todos los asuntos a partir de la segunda venida de Jesucristo comenzaron cuando Cristo se humanizó y puso sus pies aquí en la tierra. Con él se manifestó el reino de los cielos, el reino de Dios, la era venidera, el cumplimiento del tiempo. Aunque sabemos que él no fue conocido como rey, aunque sabemos que fue rechazado por Israel como el Mesías, aunque sabemos que muchos hombres hoy no le reconocen, pero sabemos perfectamente que él regresará, que él primeramente se llevará a su iglesia, nos transformará, resucitará a sus santos. Seremos unidos con los santos del Antiguo Testamento, seremos unidos con los santos de la tribulación y vendremos con él en su segunda venida para poder participar de ese bendito y glorioso reino milenial donde este mundo experimentará por primera vez el reinado justo del Mesías. En este mundo reinará la justicia por doquier. En este mundo habrá paz por doquier porque Cristo será el gobernante. Podremos ver su humanidad gloriosa y su deidad gloriosa, su naturaleza teantrópica por medio de la unión hipostática, y la podremos ver en una manera tan clara, pero no velada como en su primera venida. Pero no debemos de obviar, no debemos de olvidar que lo que el escritor de Hebreos está tratando de decirnos es esto. Para llevarnos al capítulo 2 y para avivar y para despertar con exhortación en nuestro limpio entendimiento, como dice el apóstol Pedro, para recordarnos la importancia de prestar atención a estas verdades que hemos oído para no despistarnos, para no deslizarnos, para no abrir huecos en nuestra mente y en nuestro corazón, para no generar grietas, sino para fundamentarnos, para contender ardientemente en esta fe que un día fue dada a los santos, como dice Judas, y para poder comprender el fundamento principal de esta gracia que muchas veces compartimos, y que es que Cristo nació, que Cristo murió y resucitó, que Cristo ascendió, que Cristo fue glorificado y que hoy vive a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y él sigue siendo el eterno Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios resucitado, nuestro sumo y gran sumo sacerdote. Y a la vez, él es el Rey que volverá para gobernar en este mundo. Él es el Rey que fielmente retomará su relación con el pueblo del pacto. Dios no abandonó a Israel, y en el proceso de revelación, en el designio eterno de los decretos divinos de Dios, todas estas cosas tendrán que acontecer. Estamos en los postreros días que comenzaron cuando Pedro predicó su sermón el día de Pentecostés. Posiblemente la iglesia está llegando a su tope. Cristo, el rapto, el arrebatamiento será en cualquier momento. Estemos preparados, estemos listos. Estemos viviendo con un corazón lleno de fe, lleno de amor por nuestro Señor, porque sabemos que viene el día en que realmente podremos ver al Dios Padre, al Dios de la revelación, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, en una manera clara y sin interrupción, ya glorificados, ya en una condición de santidad eterna y perpetua. Y creo que si un día tenemos tiempo podríamos hablar acerca de la dificultad que a veces tenemos de cohabitar y convivir con nuestra perfección en Cristo y a la vez todavía nuestra limitación terrenal, sujetos a espacio y tiempo en estos cuerpos que si Cristo no los transforma antes de la muerte, pues tendrán que morir para ser transformados y resucitados en esa bendita resurrección de los justos. Pero lo que les quiero decir es que esta revelación, esta gracia que estamos recordando en estas fechas, tiene que ser atendida diligentemente. Dios, aquel que nadie podría ver,
aquel que habita en luz inaccesible, aquel que aun en el Antiguo Testamento, en sus salidas desde la eternidad, como nos dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, es una de las profecías que hablan de Belén como de quien vendría el pastor de Israel, donde nacería. Nuestro Señor está hablándonos que aun esas manifestaciones que llamamos teofanías o cristofanías en el Antiguo Testamento son manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad antes de encarnarse. Porque, como bien nos dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer. Por lo tanto, agradezcamos, gocémonos, bendigamos a Dios por tanta misericordia y tanta gracia, por otorgarnos la posibilidad de iluminar nuestros corazones, de poder conocerle, de poder recibirle, de poder ser perdonados, reconciliados con Él por medio de su Hijo, por medio de su muerte, de su resurrección, de su justicia misericordiosa, de poder soportar la ira y a la vez cargar nuestros pecados, por ser el siervo sufriente, por ser todos aquellos que como ovejas nos descarriamos, pero que el Señor cargó sobre Él nuestro pecado y nos consoló. Por ser el Cordero de Dios que enmudeció, abatido, golpeado, despreciado, por morir en una cruz por todos nosotros. Y por eso, hoy, en estos postreros días, Dios nos habla por Él. Quiero dejarles aquí y continuaremos en el próximo programa siguiendo un poco la línea de pensamiento, introduciéndonos un poquito más lentamente. Ya me conocen, no creo que es tanto lo que aquí hay como para avanzar en una forma a veces yo creo que innecesaria. Aunque repitiéramos lo mismo cada sábado, si estamos repitiendo la palabra de Dios, siempre es una gran bendición. Recuerden que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí la palabra tiempo es el término griego cronos, no es keros, habla de un momento en la historia donde el Dios eterno se hizo carne, hecho semejante a los hombres. Se humilló en su génesis vaciándose de su gloria. Se humilló en su nacimiento y se humilló en su muerte en condición de esclavo, de doulos, de siervo, para poder ser exaltado a lo sumo y para tener el más alto nombre. Este Dios que vino a este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimirnos a todos los que estábamos bajo la condenación y adoptarnos como hijos, será el Rey que vendrá. Un día los cielos se abrirán y ese caballo blanco, con ese jinete llamado fiel y verdadero, cuyo nombre es el Verbo de Dios, que lleva la inscripción del Rey de Reyes y del Señor de Señores, vendrá a reinar y a gobernar en su perfecta humanidad y en su perfecta deidad. Que Dios nos ayude y nos permita poder vivirlo en comunión con Él. Porque todos aquellos que en este mundo sean enemigos sufrirán la eterna destrucción instantánea. Querido amigo, querido oyente, feliz Navidad, pero en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.